¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme este viernes, ya viernesito 18 de octubre de 2024. Pues ya se nos fue todo el año prácticamente. Ya dentro menos de 15 días ya estaremos en Día de Muertos y luego de ahí, de plano así, ligerito para la Navidad. Y se acabó el 2024 y ahora los retos del 2025. Eso va a estar medio cañón. Bueno, gracias por su comprensión. Ayer fuimos a ver este documental hecho por Mauricio Avendaño, hijo de Amado Avendaño Jr. Y estuvo excelente ese documental, imágenes inéditas. Ahí les diré yo cuando lo coloquen en alguna plataforma de streaming. Pero la verdad, imperdible, es prácticamente todo lo que pasó en San Cristóbal a partir de la visión de doña Conchita Avendaño con don Amado Avendaño. Bueno, Conchita Villafuerte y don Amado Avendaño. Con videos desde que llegaron los zapatistas hace 30 años allá al Parque Central de San Cristóbal y todo lo que comenzó a ocurrir a través de todo ese tiempo. Bueno, muy recomendable, muy, muy buena manufactura de este jovencito, que sería el nieto de don Amado Avendaño. Se recordará usted que don Amado fue candidato cuando Eduardo Robledo, y luego, bueno, perdió, obviamente, y fue candidato rebelde, ¿no? En rebeldía, el gobernador en rebeldía se llamaba, que fue el modelo que le aprende López Obrador cuando en el 2006 se hace presidente legítimo, ¿no? Y toma reforma y todo un poco esto que hizo don Amado en ese entonces, coacheado obviamente por los zapatistas, replica en términos estratégicos políticos López Obrador cuando pierde con Calderón. Bueno, ¿y qué cree hoy? Pues hoy ya fue el juicio, 10 minutos nada más, una audiencia inicial de El Mayo Zambada, de Ismael El Mayo Zambada, 3 meses después de que fuera detenido, pues de manera rara, extraído yo creo, de donde lo engañado primero y extraído y llevado a Estados Unidos. Y bueno, le digo nada más 10 minutos, le leyeron ahí de qué está acusado, lo acusan entre muchas cosas: conspiración para traficar cocaína y marihuana, lavado de dinero, posesión ilegal de armas de fuego, asesinato de al menos 4 narcotraficantes, se me hace muy poquito. Ya el gobierno mexicano dijo que va a pedir la extradición de García Luna. Y el juez Brian Cogan, que es el mismo que ayer le dio sentencia de 38 años a antier, perdón, a García Luna, pues es el mismo y el que juzgó también al Chapo Guzmán, que sentenció al Chapo Guzmán. Pero ahora la novedad es que la Fiscalía de Estados Unidos está pidiendo la pena de muerte para Ismael El Mayo Zambada. Y su próxima audiencia será el 15 de enero del 2025. Y entre todas las cosas, lo que también se dio a conocer ahí es que e incluso podría ser su propio hijo, que es testigo protegido, Vicente Zambada Jr., el Vicentillo, como le llama, pues forme parte de los testigos en contra de su papá. Se van a llevar al Chapo, van a llegar a lo mejor hasta García Luna, van a llevar al Vicentillo y todos los mismos que han estado acusando al resto de los que se han acogido entre ellos, puede ser que aparezcan los propios hijos del Chapo Guzmán, son los que van a testificar contra El Mayo Zambada, para quien, repito, están pidiendo la pena de muerte, así como está. En tanto, Sinaloa pues no deja de estar incendiado ese lugar, llevan más de 200 muertos en todo lo que ha sido la batalla entre los chapitos y los mayitos, todos lo decimos en diminutivo, ¿no? Y bueno, solo en último mes, 192 personas se han muerto. Y la presidenta pues ha dicho que todavía están pidiendo la explicación de Estados Unidos. Y el gobierno federal también dijo que van a pedir la extradición de García Luna y de la esposa,
para juzgarlos aquí en una corte, pero pues no va a querer Estados Unidos. Le va a decir, te lo regreso una vez que cumpla los sus 38 años de condena. Bueno, y otra nota que hoy estuvo pues muy insistente en los medios de comunicación es una suspensión definitiva por parte de una jueza que se lo concede a Movimiento Ciudadano para impedir que la reforma judicial se implemente en los 32 estados del país, para pedir este amparo para que se suspenda la publicación de del decreto de reforma, para amparar, para pedir que no se emita la convocatoria para elegir jueces y magistrados, que la Cámara de Diputados no pueda reducir el presupuesto del Poder Judicial ni eliminar los fondos que garantizan los derechos laborales de los trabajadores, para que no se pueda correr a ningún juez ni magistrado. Y bueno, aquí lo que llama la atención es que en voz de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, habría dicho hace unos días que si había una suspensión definitiva, pues sí, van a ver si tendría que acatar. Ahora ya sale Guadalupe Tadei pues, que le va a preguntar al Tribunal Electoral, que no tiene competencia con estas suspensiones. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué ha dicho la presidenta? Pues ahora sí, lo que están llamando muchos juristas, dicen, pues no vamos a bajar ninguna publicación, sigue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y al contrario, vamos a demandar, vamos a hacer una denuncia contra la jueza ante el Consejo de la Judicatura Federal, que ya prácticamente parece que ya lo tienen del lado morenista, y porque dice que no tiene atribuciones, etcétera. El caso es que van 70 amparos que se han promovido por muchos partidos, personas civiles, organizaciones, y ninguna se ha acatado. O sea, en términos jurídicos, hay un desacato por parte del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, que dicen, me vale lo que hagan.